Gabriel aquí a su izquierda, Gonzalo Calvigini, este de 3 de Cadena 3 Rosario. Bueno, felicitaciones por el triunfo, poco tiempo de descanso, lo hablábamos el domingo, bueno, rotó jugadores. ¿Qué análisis hace de este partido donde Newell's fue contundente y por primera vez bajo su ciclo convirtió 3 goles? Bueno, sí, fue un partido que lo hemos, o que los chicos lo han hecho muy bien y tuvieron su recompensa, que en otros partidos también se hizo todo y no tuvimos la recompensa y hoy sí. Pablo Rubio de Radio Mitre. Bien, Gabriel, bueno, las sensaciones recién las contabas. Ahora en lo que viene, ¿cómo ves al equipo? Se nota que viene de menor a mayor. Ahora por el momento vamos a tratar de descansar un poquito y ya mañana ellos descansar hasta el sábado. Y el sábado pues ya nos pondremos a pensar por lo que viene. No sé si viene de menor a mayor. Sí sé que tengo un grupo de jugadores que se brinda al máximo y sí sé que tengo un grupo de jugadores que hace todo para que las cosas salgan bien. Eso sí lo sé. Acá para Radio C, Alejo Grau, consultarte, bueno, después de lo que pasó con River, el poco tiempo que hablaste justamente del grupo de jugadores que tenés, hoy se vio un Newell que jugó muy bien, superó en todo el tiempo al rival, y la importancia de Portillo que convirtieron, y también acá que tenemos a Reasco, ambos jugadores que jugaron también un partido muy bueno frente a Racing. Sí, sí, me da tanta vergüenza estar contestando las preguntas yo y estamos al lado de un jugador que hizo un buen partido y son ellos los protagonistas. Entonces, para mí sería... Ellos tienen que hablar porque son ellos lo más importante de esto. Así que me da mucha vergüenza. Sí, jugamos bien, sí, estoy contento por todo. Por los pocos días o horas que tuvimos descanso, pero como dije antes. Duhet, acá estamos Valentín de Más y en vivo para LT3. Preguntarte por tu vuelta al gol, que creo que es algo que venía buscando desde el principio de torneo, un campeonato que venís teniendo más minutos. ¿Qué se siente volver al gol y aquí en el Coloso? ¿Qué tal? Buenas noches. Me llena de mucha alegría volver al gol. Lo venía buscando, no se me daba, pero el trabajo que se hace día a día a la final paga y bueno, me veo muy feliz con eso. Acá atrás, Jonathan Fagundes, estamos saliendo para Deportivo de Rosario. Dos consultas. Primero para Gabriel Ince. ¿Qué vi en la prueba para hacer el cambio de esquema, para apostar a los jugadores que pusiste en el día de hoy, que fue una rotación bastante importante por lo que vimos? Y para Jordan de Reasco, ¿cómo te sentiste en el día de hoy? Una posición. Dijiste que más te gustaba ahí cerca de la. Cada partido es distinto al otro. Y nosotros lo que hacemos es tratar de hacer el posicionamiento lo más que podemos, lo más correcto, lo que creemos que es mejor para un rival, pero cada rival es distinto. Y la otra pregunta no se me olvide. La mía. Sí, a mí jugar de 9, generando espacio para mis compañeros, pivoteando el balón con el jugador que viene de frente, a mí me gusta mucho esa movilidad. Y después el gol es una consecuencia del trabajo del equipo, así que estoy muy feliz por eso. Primero para Diego Caef, te quería consultar, ¿cuánto necesitabas vos en lo anímico y en lo futbolístico un partido así, más allá del gol, un partido como el que tuviste con una presentación realmente muy pero muy buena? Y para Gabriel también, me dijiste el otro día que te habías ido triste, me imagino que hoy después de la actuación, sobre todo del equipo, te vas mucho más contento y más tranquilo de la reacción anímica, ¿no? Bueno, los partidos todos son distintos. Hay días que se juega mejor, hay otros días que no salen las cosas como uno espera, pero lo más importante es estar ahí, seguir intentando, seguir esforzándose y a la larga la confianza, los minutos que uno suma son el reflejo dentro de la cancha. Bueno, la gente contenta, Reasco. Disculpame si le contesto a tu compañero. Dale. Perdón. Vos sos el de la que hace la entrevista a los hinchas, ¿no? Es. Buenas noches. Sí, la verdad que
que es otra cosa, no te voy a mentir, por todo lo que vivimos el domingo, por lo que vivimos ayer, y bueno, que estos chicos nos regalen a nosotros, al hincha, una noche de esta, viene muy, muy bien. Bueno, a los dos les voy a hacer, primero te lo hago a vos, lo que sentiste, recién lo dijiste, acerca de tener una cancha así, jugar de local, jugar todo el partido, convertir, las sensaciones que tuviste. Y a vos, Gabriel, dijiste el otro día, después del clásico, que venías no a salir campeón, y fue muy claro lo que dijiste, sino a aportarle algo, a dejar algo en la institución. ¿Qué venís a hacer acá en la Sudamericana? Si es superar esta etapa, si es jerarquizar a este plantel, económicamente, obviamente, que a una institución le sirve y mucho, si tenés un objetivo para el torneo puntualmente de la Sudamericana. Lo más bonito para mí en este momento es hacer gol acá en el Coloso. Yo siento que tengo algo con la hinchada muy genuino, una conexión muy chévere, y la verdad que a mí me llena de mucha felicidad. Bueno, yo lo dije en la semana previa que me lo preguntaron ustedes, no sé si lo has escuchado, que yo esta copa la vamos a defender por el gran esfuerzo y dedicación que hicieron los dos cuerpos técnicos anteriores y los jugadores anteriores. Yo solamente le pedí a mis jugadores que tengamos presente esto. Nosotros tenemos que defender lo que hicieron los dos cuerpos técnicos anteriores, en gran labor, y los jugadores que hoy no están y que han hecho la posibilidad de que nosotros estemos en esta copa. Ni más ni menos que eso. Claro que no hay ni titulares ni suplentes, ¿no? Como se está dando en los últimos partidos. Yo nunca uso la palabra titular y suplente. Demasiado tomo decisiones el día del partido que tengo que elegir 11 para llamar a una persona suplente y titular. No la llamo así. Nosotros trabajamos o tratamos de trabajar todos iguales. Sí que es verdad, es porque el entrenador tiene que tomar decisiones. Para ellos hay muchas injusticias también. Y nada, y tenemos un grupo que lo más lindo es que puede jugar uno, puede jugar otro, y que ellos se sienten, por demás del resultado, pero que se sientan bien y que se sientan con la misma herramienta que el que juega más. Gabriel, su equipo ganaba 3-0, obviamente quizás puede haber, entre comillas, cierta relajación. Usted lo vivía intensamente, quería que haya más, o que den más, teniendo en cuenta más que nada la diferencia de gol, si esto es así. Y la otra es, ¿cómo está Montenegro por esa lesión que lo sacó de la cancha? No. No me interesa a mí el resultado, no me interesa la situación, no me interesa nada. Yo creo que hay que hacer las cosas como se deben hacer hasta el terminar el partido, y a veces, si me paso, bueno, tendré que mejorar eso, pero bueno, lo vivo así, lo siento así que tampoco mucho me tengo que preocupar por eso. Veremos, aparentemente no hay nada de gravedad. Pero bueno, no dije nada, no quiero decir algo porque después puedo meter la pata, tampoco soy médico, pero bueno, le vamos a hacer un estudio, pero bueno, Dios quiera que no tenga nada, ¿no? Para Riasco le quiero preguntar si cuando él llegó se definió como 9 moderno, si cree que particularmente el estilo de Heinze, de la propuesta del profe, es algo que le sienta bien, y particularmente a Gabriel. Bueno, más allá del esfuerzo que realmente se ve por descontado, se ve en la cancha y lo recalcás permanentemente. Si sentís que en los últimos partidos, Racing, incluso la derrota de River y también esta victoria de Blooming, el equipo se va sentando, sentís que te entienden más los jugadores, que momento a momento está más aceitado todo. Sí, la verdad me siento muy cómodo. Gabriel me ha dado la confianza y me ha dado la para que me pueda soltar, pueda hacer mi juego, y bueno, hoy se vio reflejado y es el lugar donde más me gusta estar. Te vuelvo a repetir, el esfuerzo es enorme y lo voy a seguir repitiendo aunque se esté descontado, porque eso es una, el esfuerzo es algo que decide, o que decide en esto, y para mí es el gran punto que tiene este grupo, el compromiso, el esfuerzo. Después podés jugar bien, podés jugar mal, pero que dan todo eso, y
eso yo se lo agradezco. Nada, seguiremos de esta forma, las cosas pueden seguir bien, las cosas pueden salir mal, y nada, siguiendo de que esto es el camino, como siempre lo dije, pero bueno, si me hablas de los últimos 3 partidos, estoy muy contento con lo que ha hecho mis jugadores. Gabriel y Orcaez, ¿cómo están? Lucas Romero para Charla Técnica. Les consulto a ambos, tanto del lado de como director técnico y como jugador, ¿qué imagen quiere dar Newell's a nivel internacional en la Copa Sudamericana? No, la imagen de Newell está, ¿cómo no va? Está, pero de sobra. Y por algo también está jugando una Copa Internacional, que también se la han ganado, y eso está bien. ¿Qué imagen? Vuelvo a repetir, ojalá que nos acompañen, ojalá que York haga más goles como eso y sigamos adelante, pero lo que vamos a hacer es dar todo, nada más, no. Y llegaremos hasta donde llegaremos y listo. ¿Cómo le va, Gabriel? Buenas noches, primero, felicitaciones por el triunfo. Le quería preguntar el hecho de que hayan variado los jugadores, que hayan rotado, pero el concepto sigue siendo el mismo, el volumen de juego sigue siendo el mismo. ¿Qué importancia tiene para usted? Y si encontró en Portillo un posible reemplazante para Brian, que se dio a conocer en las últimas horas que el Sub-20 se va a jugar en Argentina y posiblemente lo pierda en la instancia decisiva de Copa Sudamericana y del torneo. Ni una noche en paz, no sabía nada. Lo importante es que todos trabajemos de la misma manera y que el que entra, lo vuelvo a repetir, pues sepa todo lo que el plan de partido y más cosas. Eso lo hacen ellos y nada más. Y lo de Brian, ya veremos qué pasa. Gabriel, Juan y Carducci para Lere Bastón. Te quería consultar por 2 jugadores en especial. Primero por Juan Esforza, que viene de un esguince y con mucha carga. Jugó el Clásico, jugó en Avellaneda, jugó ante River, jugó hoy. ¿Cómo lo ves vos? Si va evolucionando. Y sobre Armando Méndez, si crees que poco a poco va tomando su mejor ritmo futbolístico. Bueno, Juan es uno de los... También es verdad que los últimos partidos, pero él también tuvo un descanso de 2 partidos porque tuvo esa lesión. Y si contás los minutos, no es el que más ha hecho. Así que acá había un gran debate, porque el partido del domingo fue muy duro, muy intenso, con estadísticas muy grandes de parte de ellos. Y el riesgo estaba, pero de cualquiera. Bueno, entonces empezamos ahí, bueno, después uno toma decisiones, como yo siempre digo, hoy salió bien, pero el riesgo estaba de parte de todos, porque a mí nunca me tocó y yo no sabía cómo preparar un partido con un día de descanso. En mi vida me pasó lo que viví hoy, entonces tampoco puedo, llevo así a los médicos, a esto, a lo emocional. Pero había mucho riesgo con los chicos que estaban jugando. Juan viene bien, Juan yo lo veo bien, no hay nada más para decir. Y después Armando, bueno, después todo ese 2 meses y pico, no sé cuánto que no estuvo, empezó bien, está teniendo minutos y se está encontrando bien, que es muy bueno. Muchas gracias. Gracias.